Bueno, está el link por ahí, ¿o no? Se va a mandar de repente a Gru.
Oye, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, yo no veo, yo escucho a Nico, pero no lo veo, man. Me está dando. A ver, espérate. ¿Ahí sí? Ya. Sí, hermano. Uy, dale, dale, Camilo. Hola, hola a todos. Bienvenidos al capítulo número 31 de Set de Previa. Un episodio que tiene mucho, mucho de qué hablar y mucha participación de los chilenos, como por ejemplo lo que fueron los partidos de Copa Libertadores, que tiene a un chileno entre los cuatro mejores, ahí en cuatro mejores equipos de América, y también lo que fue el traspaso de Alexis Sánchez al Inter de Milán y lo que fue el sorteo de la Champions League. Todo eso y mucho más vamos a estar hablando en este capítulo número 31 de Set de Previa, pero no estaré solo porque estaré con mi amigo y colega Sebastián Cornejo. ¿Cómo estáis, Seba? Pánico, bien, bien, bien. Mira, fíjate que parece que teníamos que dejar de transmitir para que Alexis encontrara equipo. La semana pasada nos hicimos un capítulo y volvió al Inter. Y encontró. Sí, sí, es verdad. Y justo antes del inicio de las clasificatorias, ¿te acuerdas que lo que habíamos hablado? Que estábamos en la duda de si encontraba equipo, iba a llegar con rodaje. Pero al parecer podría llegar con algunos minutos en cancha si es que lo ponen este fin de semana. Ya vamos a estar hablando de lo que es la previa de las ligas europeas. Pero vamos a partir con lo que fue la participación de los chilenos en Copa Libertadores, que tenía a tres chilenos en competencia en cuarto de final y ahora solamente queda uno, que es Charles Aránguiz, que avanzó a la ronda de semifinales tras eliminar al Bolívar de Ronnie Fernández. ¿Cómo viste la participación de los dos jugadores y la clasificación del Inter de Charles Aránguiz? Bien el Inter, bien, bueno, ya había jugado con el resultado de la ida y me ha gustado, es que me ha gustado mucho Charles, siento que ha ido muy de menos a más, pero sobre todo la parte física, creo que físicamente se le ve muy bien. Yo de verdad que con el nivel que le veo a Charles hoy día y con el respecto al nivel de los otros volantes chilenos que hay en el puesto, como no sé, Pulgar, el mismo Arturo Vidal, yo no veo por dónde Charles no sea titular. Sí, sí, no hay duda de eso, para mí debiera ser pieza clave y ser un once estelar Charles Aránguiz. Lo que sí puede jugar, que como no ha participado del proceso de Berizzo, creo que si no me equivoco, es la primera situación que tiene. Yo creo que ahí le puede jugar un poco en contra. Pero si lo hablamos por la actualidad y por fútbol, Charles Aránguiz debería ser titular. En medio de Arturo Vidal, que no está pasando un buen momento en Brasil, si bien ha retomado los minutos que no tuvo en Flamengo, pero no se le ha visto como el jugador determinante que como lo fue hace un par de años. Y pues no, ya no, y además se le ve como se le ve tan enfocado en el fútbol como antes también, pues yo lo mismo es, mira, el hecho que ha empezado a streamear también, eso también dice mucho, pues dice que uno puede hacer lo que quiere en su tiempo libre, pero también dice que está un poquito alejado de la cancha, a veces. Yo a veces, no sé, escucháis a Vidal y uno llega a pensar, oye, ¿en qué momento se retiró Vidal? Porque de verdad, el tiempo que tiene disponible, y porque de verdad no se ve tan enfocado como antes, pues antes que porque la parte física tampoco se ve muy bien, eso también se ve reflejado en la cancha y también en la baja rendimiento que ha tenido en el último año y medio. Lo mismo, mira, obviamente no son las mismas posiciones, pero no sabemos tampoco qué esquema va a querer usar Berizzo, pero pensando, no sé, por un doble 5 o en un volante central, yo no veo a Vidal titular de la selección. Bueno, Berizzo ve otra cosa. Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ya enfocándonos en lo que fue esta participación de Charles Aránguiz, que dejó en el camino al Bolívar, como lo dijimos, tiene opción de llegar a la final, ya que juega contra Fluminense, o sea, ahí se van a anotar entre los equipos brasileños. ¿Cómo has visto a este Inter de Charles Aránguiz? Sabemos que también cambió técnico hace un par de meses ya. Y de a poco le han ido funcionando los refuerzos. Si bien, como lo dije, eso de Charles Aránguiz, también contrataron a un goleador en el Valencia que venía siendo vigente en el fútbol de Turquía, en el Fenerbahçe.
y marcó los 3 goles de la llave ante Bolívar. ¿Cómo ves al equipo en el que milita Charly Arangui? Mira, no un equipo, no sé si compartes conmigo, no un equipo tan vistoso de ver, pero un equipo que sí ha sido muy efectivo y claro, lo de Enner Valencia le cayó como anillo al dedo porque de verdad el jugador ha sido muy decisivo, está inspiradísimo y de repente un equipo que suele ser muy ordenado también, por lo mismo también es muy importante la labor de Charly Arangui ahí en el doble 5 por el despliegue que está teniendo y porque tiene jugadores que te pueden cambiar un partido, el mismo Enner Valencia, el mismo Alan Patrick, que te puede cambiar el partido aunque esté en un bajo momento dentro del partido, pero sí por un equipo, como te digo, no tan vistoso de ver, no tan avasallador, pero que en este instante también se crece, pues sí, para algo es uno de los equipos más importantes de Brasil, pero también hay que ver que también va a tener al frente a un, creo para mí el favorito a ganar esta Copa Libertadores, que es Fluminense, Fluminense que acaba de eliminar a Olimpia, le fue a ganar también a Paraguay, y Sí, de pues verdad el ganaron los dos equipo empieza a partidos. fluir, se ve muy bien, Nico. Bueno, tiene, Sí, mira, para aparte. mí tiene dos de los mejores jugadores del torneo. Uno que es André, que es el volante central, extraordinario el volante que yo, el próximo mercado no se extraña si empieza a sonar el fútbol europeo, en un gran equipo. Germán Cano, no, es que verdad, La increíble como experiencia que siempre tiene está ahí para Germán Cano. definir. No, y como siempre Sí, acomoda el notable. cuerpo, no sé. Si, para mí favorito Fluminense. Sí, y recordad que en la fase de grupo le hizo 5 a River Plate, allá en Brasil. Así que como tú dices, sí, es un gran favorito, es un gran rival para Inter de Porto Alegre. Pero en la otra llave también hay un rival muy, muy difícil y muy copero, como lo es Palmeiras, que imagínate la última tres, o sea, está siendo la cuarta edición, ha llegado a dos finales y una semis, o sea, ha sido un equipo totalmente copero y juega contra Boca Juniors, que tiene una curiosa estadística de ser el primer equipo que llega a semifinales sin haber ganado en fases de eliminatoria. Curioso eso, curioso. Boca sin Qué ganar un curioso. solo partido, haciendo 2 goles en los últimos 4 partidos, está ahí instalado entre los 4 mejores del continente. Bueno, tú lo dijiste de Palmeiras, un equipo copero. Ya Abel Ferreira desde el principio le dio una entidad a este equipo, que tampoco es un equipo tan vistoso de ver, porque de verdad es letal. Cada vez que te llega al área contraria te convierte. Tiene también quizá el mejor central de América que Gustavo Gómez. Un equipo que ya en esta instancia ya sabe jugar de memoria, pero también atractivo partido. Pero mira, yo creo, no sé, preguntemos a la gente en el chat. La gente, mira, si hay simpatizante de Boca o no, pero yo creo que muchos van a querer ver a Boca en la final, porque si no, Nico, sería cuarta final consecutiva brasileña. Ya ni siquiera la Copa Libertadores, se llama la Copa de Brasil. El 2020, recordemos esa final horrible que Oh, Palmeiras le gana a malísima. Santos. Horrible esa final. Sí, horrible, horrible. 2021 que Palmeiras le gana, ¿te acordás? Con un error en la salida, en el alargue, a Flamengo con Isla ante sus filas. Y pues Flamengo tiene la revancha contra Paranaense el año pasado. O sea, sería cuarta final consecutiva brasileña. Ya pierde el atractivo el torneo. Sí, comparto, comparto. Y el cuarto semifinalista es Boca Juniors, como lo veníamos mencionando, dejó en el camino a Gabriel Arias con Racing. Un Gabriel Arias que para mí se jugaba el puesto en la clasificatoria, si era figura en esa tanda de penales, podría haber sido considerado titular para esta fecha doble, pero como vimos y después las críticas que han pasado, no lo dejó bien parado en esa definición por penales. O sea, ¿qué crees que le pasó? Ya vimos a Gabriel Arias en una definición por penales por Chile y tampoco estuvo cerca de tapar algún penal. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que debiera hacer para ser un arquero más completo y ser más seguro para la selección? Yo creo que eso los penales ya fue, ya no lo perfeccionó. Hay arqueros que son tapa penales y otros que simplemente no. Romero, mira, sí, Romero sin encontrar un gran arquero de tiene una facilidad y se crece en la tanda de penales. Lo mismo Diego Martínez. Son ese tipo de arqueros que se crece en ese momento. Arias no tiene eso. Arias es muy bueno en la chique, en los mano a mano. Nada que decir de eso. Claro, los penales, los centros, como que se le cortaron a veces con dudas. Esa es como su debilidad. Hay que, más allá de eso, Nico, creo que igual hay que aprovechar el momento de Gabriel Arias, porque tampoco vamos, no nos vamos a ir a penales con Uruguay. Entonces, hay que ir pensando también en que viene un buen momento, viene jugando Copa Libertadores, uno de los mejores equipos también del continente.
Y va a estar bonita esa pelea con, mira, por lo menos, más allá de que no esté Claudio Bravo, que creo que debió haber estado, por lo menos podemos decir que el arco hay seguridad. Para mí, Bryan Cortés, a mí me da mucho más seguridad que Gabriel Arias, pero tampoco, también si no está Cortés, más allá de las dudas de Arias y que por la selección le cuesta, le hacen como que le pesa la camiseta, pero son por lo menos quizás arqueros en cuanto a rendimiento, el rendimiento que han mostrado son confiables. Sí, comparto porque comparto de que ha hecho, o sea, ha tenido bastantes partidos coperos, como lo ha sido en esta llave con Boca, donde en el partido de ida fue bastante superlativo su rendimiento, fue la figura del partido, de hecho. Entonces, sí, podemos compartir de que si no está Bravo, está Cortés, y si no está Cortés, está Arias, que también debiera responder. Bueno, o sea, voy dejando la llave de Copa Libertadores. Hay que enfocarse en lo que es la Champions League y dónde tendrán la participación de un chileno. Han ido retrocediendo los chilenos en Europa, los equipos grandes, pero tenemos a Alexis Sánchez que encontró equipo y es en el Inter de Milán, que ya hoy día subimos su grupo. Está en el grupo D junto al Benfica, la Real Sociedad y el Salzburgo. ¿Cómo analizas este equipo y cómo ves la importancia de Alexis Sánchez en este equipo de Simone Inzaghi? Alexis, yo creo que va a ser bien importante igual porque este Inter va a la final anterior. Es cierto que le tocó Vamos quizás un bien. camino realmente un poco más abordable para llegar a la final, pero al fin y al cabo lo logró y complicó al City en la final. Lo veo más potenciado este Inter. Siento que la ida de Lukaku, de Correa y el traer a Alexis. Hay también una buena delantera ahí con Thuram, con Arnautovic. O sea, por lo menos en ataque es un equipo muy interesante. Mantuvo a Varela, mantuvo a la base también, se le fue Skriniar, pero mantuvo Skriniar en la temporada pasada, recordemos que llegaron a la final sin él incluso. Entonces, no, el Sebo. Inter por lo menos, como te digo, mantiene una base, un equipo mucho más fuerte que el de la temporada pasada que llegó a una final. Entonces, yo creo que, mira, si no, si el Inter no llega a pasar de grupo, de verdad un fracaso rotundo. O sea, de despido para Inzaghi porque, de verdad, más allá de que un grupo que creo que si analizáis uno por uno los equipos, igual te va a dar pelea, pero no le tocó ningún cuco. Sí. Por ejemplo, recordar el año pasado, el Inter compartió con el Bayern Múnich y Barcelona en el mismo grupo. Ahí quedó fuera el Barcelona. Entonces, esta vez también le tocó un equipo español, pero es la Real Sociedad, que viene un poco disminuido con comparación a la temporada pasada. Y como dices tú, el Inter se reforzó de buena manera. Tiene ahora último contrato a Pavard, un jugador muy polifuncional, que te puede servir en la línea de 3, en la línea de 4. Lo mismo con Juan Guillermo Cuadrado, que terminó contrato en la Juventus, también un jugador que te puede servir de lateral, de extremo, de volante, de interior. Entonces ahora creo que está mucho, mucho mejor que la temporada pasada. Se le fueron secos el Lukaku, pero mantuvo a Lautaro Martínez, que es la gran figura de este equipo. Y también jugadores jóvenes como Thuram, que tiene rodaje también en la selección de Francia, jugó el Mundial. La experiencia de Alexis, también la experiencia que tiene Arnautovic, que es un gran jugador también. Un jugador que también te puede cumplir muchas funciones dentro de la ofensiva. Entonces, veo bien a este Inter esta temporada. Esperemos que Alexis sea partícipe de este equipo. Y es el único chileno que está en cancha en esta Champions League. Ya no está Arturo Vidal como era siempre, o Claudio Bravo, Charles Arangui hasta el año pasado. Tampoco pudo estar Maripán, que estuvo cerca, pero casi quedó en Europa League. Entonces, todo va a depender de Alexis Sánchez como la vitrina de Alexis en Europa. Seba, ¿te parece si hacemos un repaso a lo que fue este sorteo donde dejó un Un grupo de la repaso. muerte, claramente? Un grupo de la muerte. Y también varios grupos que también dejaron mucho que desear, pero también hay algunos bastante, bastante peleados. Mira, o sea, partimos por el grupo A, que tenemos aquí ahí en la pantalla, lo estamos viendo, donde tenemos al Bayern Múnich, el gran candidato, Harry Kane, que está de a poco ahí tomando rodaje. Manchester United, que también
también tiene, está en, de a poco en rodaje, pero es favorito a pasar. El Copenhague, que vendría siendo el rival más débil de este grupo, y el Galatasaray. ¿Cómo ves a este Galatasaray? ¿Le puede dar la pelea a este Manchester United, que creo que debieran pelearse el segundo lugar? Oye, Galatasaray, que también tuvo interesado, ¿te acordás de Alexis? Imagínate que Alexis hubiera llegado a Galatasaray y le hubiera tocado ese grupo. De la muerte también. Y mira, nosotros no, mira, no vemos, ¿para qué le vamos a mentir a la gente? No vemos fútbol turco. Sí, entendemos que, bueno, Galatasaray es el último campeón. Equipo también bien interesante, pero la verdad, como tú decís, claramente los grandes favoritos son el Bayern y el United. El Bayern para pasar primero y el United segundo. El United también que viene en rodaje, como decís tú, que viene ganando, ha ganado, volvió a ganar la Premier, pero que no logra convencer. Y con un penal, después va a aguantar en la Premier, pero un penal de verdad bastante dudoso el fin de semana. Bastante, sí, Sí, pues, verdad. está costando mucho el United. Bueno, creo que también es parte también del proceso de volver a la temporada, pero Es sí, verdad. podrían pasar esos dos equipos y equipo también. Está bonito este grupo porque son equipos también históricos que se han enfrentado entre ellos, han dejado grandes recuerdos. Tazo final del Totalmente. 99, que el United le da vuelta Uf. en los últimos 3 minutos en el Camp Nou. No. El 2001, Ahí creo que el donde se hizo. 2001. El 2001 cuando Figura Zidane la el. dejó y sale ¿Verdad? campeón con el Liverkane. Ahí estuvo figura el Solskjaer, el ex entrenador del United y de Alexis Sánchez, que lo tuvo ahí entre sus dirigidos. Oye, o sea, el grupo B, yo lo comentaba con un par de amigos, y este es un grupo, no puede molestar al Arsenal, que en el último año no, se estuvo ausente de la Champions, pero es como un grupo de Europa League. ¿Cómo lo ves? ¿Lo compartes? Como, no sé, está muy parejo para mí, por así decirlo. Pero por cómo terminó la temporada y cómo la ha comenzado, quizás el Arsenal es el gran favorito. Y de verdad que es de Europa League, pues si tú veis los equipos que normalmente vienen participando en ese torneo, pero se ve entretenido este grupo por lo menos, los partidos al menos no nos van a, no deberían dejarnos bostezando. Y creo que tú me lo comentaste fuera de cámara, que ojo con el Lens también. Le dio pelea al PSG la temporada pasada, un equipo también bien interesante, lamentablemente se despoteció un poco, se le fue Openda, que era la gran figura. Que ojo, que puede dar pelea entero perfectamente. Igual a priori los favoritos para pasar son, obviamente antes de que empiece el torneo, pero Arsenal y Sevilla. Pero también ojo con el Lens. Y recordar que el Lens fue el que le quitó el puesto al Marsella. En una de esas podría haber estado en Marsella. Quizá si Alexis hubiera clasificado, se hubiera quedado ahí. Imagínate, eso hubiera sido otro grupo atractivo porque hubiera estado en Marsella, PSV, Arsenal, Sevilla. Hubiera sido bastante, bastante atractivo. Hoy decía, pasemos al tercer grupo. El gran candidato siempre. Comienza la Champions League al tiro, ya tenemos un candidato, que es el Real Madrid, el máximo ganador de este torneo, con un Napoli que también viene a ser el campeón. De hecho, era el cabeza de grupo por ser el campeón de Italia. Y al parecer, siento que no hay rivalidad en este grupo. Si bien Unión Berlín es un equipo alemán bastante competitivo, pero primera participación en Champions, a lo mejor le va a faltar un poco de experiencias. Quizás esa experiencia se la puede dar Bonucci, que es el actual y último refuerzo de ese equipo. Entonces ahí puede aplicar un poco más de jerarquía. Y un Sporting Braga que no es el más potente de Portugal. ¿Cómo lo ves ese grupo donde el candidato siempre es el Real Madrid? Sí, pues el Braga que viene a eliminar al Panathinaikos, que fue de hecho el equipo que eliminó al Marsella de Champions. Difícil, difícil. ¿Verdad? Son amplios favoritos del Real Madrid en Napoli, que están jugando también a otro nivel en este momento. Y sí, el Unión Berlín yo lo veo más para competir por el tercer puesto de Europa League. A ver, porque el fútbol nos da sorpresas, pero más que el Real y el Napoli han mantenido también la base, pues. Entonces, son equipos que además vienen jugando constantemente esta competición, que llegaron lejos la temporada pasada, así que no, difícil, difícil que haya sorpresa en este grupo No, difícil. y bueno, queremos ver nosotros a Kvaratskhelia y a Bellingham en el Real Madrid. Va a ser bonito ir y vuelta Hoy, entre el Madrid y ¿verdad? el Napoli, muy bonito. Muy bonitos partidos. Sí, ¿verdad? Hay muy destacados jugadores. El grupo E también yo lo veo un poco parejo. No hay un claro favorito.
El Feyenoord está ocupando casi el lugar que ocupa siempre el Ajax, que es como el campeón de Holanda. El Ajax que ni siquiera clasificó a Champions. Comparte grupo en el Atlético Madrid. El Atlético Madrid que siempre ahí está dando que hablar. Lazio, que vuelve a Champions. Y el Celtic, otro que estaba ausente de esta competición. En el papel se ve como que podrían pasar Atlético y la Lazio. Habría que ver cómo va a comenzar la temporada el Feyenoord, que hizo una gran campaña en Holanda para salir campeón. Sí, yo también creo que sería Atlético Lazio, pero igual ojo que la Lazio también ya potenció bastante y no ha andado muy bien en este inicio de Serie A. Si era como que pinta estos equipos que va a quedar fuera de los puestos europeos. Está partiendo recién la temporada, pero claro, yo creo que también han preferido el Atlético de Madrid, que el Atlético también viene muy bien en la Liga Española. Viene de meter 7 la semana anterior. Sí, pues. No, viene bien. No, y se ve como más. Siento como que el plantel está como más convencido que la temporada pasada. Siempre como ahí pasa que el Atlético como que se toma una temporada sabática o que baja mucho de nivel, pero siento que ahora el equipo está con mucha confianza. Y viene bastante falta de competir. Vaya que le hacía falta a Griezmann este equipo. El Griezmann a este nivel. Sí, yo creo que va a ser cabeza serio el Atlético de Madrid, pero a priori este como quizás este grupo más aburrido, porque por último el B que decíamos de Europa League, por último tiene equipos que van a dar la pelea entre los cuatro. Sí, tiene la Arsenal también, por lo menos, pero. Sí, comparto. El grupo que menos sí, además. Sí. Y ahora viene el grupo de la muerte. El grupo que para mí. Los cuatro podrían ser equipos que llegan a cuartos, semis, por así decirlo, por lo que hicieron en campañas anteriores. Y tocó justo en el mismo grupo al Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Para mí, yo no sabría decir quién es el favorito el máximo favorito en este grupo. No sé si lo puedes deducir tú. Dice, porque como decís tú, es el grupo de la muerte y la verdad, siempre hay un grupo de la muerte, pero este la verdad superó nuestras expectativas. Porque lo veíamos en la previa, el Newcastle ahí en el Bombo 4, decíamos, uy, este también puede pelear un grupo de la muerte porque es uno de los grandes equipos ya del fútbol inglés. Oye, sí. Emparejado con el Milan, que fue campeón en 2022, el Dortmund, que vuelve a estar aquí, y bueno, y el PSG, que más allá de que ya. PSG que mantiene Mbappé, pues, entonces. Tiene su gran figura, se ha reforzado bien, igual creo yo, dentro de todo. Skriniar le va a dar mucha seguridad a la saga defensiva. Manuel Ugarte también, que ahí lo vamos a enfrentar en eliminatoria. Es un equipo interesante. Sí, pues. Mira, me la voy a jugar por el Milan y el Newcastle. Milan y el Newcastle. Bonitos nombres ahí. Me voy a aferrar a la experiencia y al liderazgo que tiene Luis Enrique, que puede sacarle jugo a este equipo. Yo lo vería con el Newcastle. PSG Newcastle lo veo en esta fase. Newcastle para mí es el que puede llegar a ser primero por cómo viene jugando. Sí, puede ser. Hay que ver también el tema de la experiencia también, que para volver a la competición europea después de 20 años. Y al Dortmund de verdad yo le veo aquí, como es el grupo F, lo veo muy difícil porque además no es el mismo Dortmund que veníamos conociendo de años anteriores. Entonces te dice B-Liga y es cierto que está recién empezando las ligas, pero ya no tiene a Bellingham, que era para mí la pieza clave, era el todocampista del equipo y está ahí nomás el Dortmund. No, hoy día en un equipo que al menos lo he visto un poco no convence mucho, ver cómo también se va desenvolviendo con el corte de la temporada, pero... Hay que ver si se hace fuerte en casa, que es lo que puede apelar para poder pasar de grupo. Bueno, pasando al grupo G, que es para mí el grupo más débil, donde Manchester City puede hacer la diferencia de gol, una diferencia de gol bastante amplia, donde tiene el mejor jugador de la temporada en Europa, como lo decretaron la UEFA de Haaland, y también comenzó de buena manera haciendo goles en Premier,
si bien en las finales de Supercopa y en la Community Shield no anotó, pero sigue siendo un jugador trascendental en este equipo de Guardiola. Y en el segundo puesto, no sé cómo lo ves tú. El Leipzig partió bien, sí, que para mí él se podría inclinar, pero Estrella Roja y Young Boys está bastante complejo. No sé si idea mía, pero siento que todo el Royal City le toca un grupo demasiado cornetina abordable, increíble. Sí, la temporada pasada le tocó, Sevilla era su gran rival quizás, no, el Dortmund le tocó también. Siempre el City le ha solido tocar grupos así abordables. Sin ver mucho al Leipzig, otro equipo que también se ha despotenciado bastante, dejó ir a Astroslay, en Kunku, pierde demasiado ese equipo. Y no sé, porque de repente la Estrella Roja se hace fuerte en Belgrado y se puede meter en octavo. Pero el City tiene el primer lugar asegurado, así yo creo que está jugando con suplente bastante duro. Yo creo que Julián Álvarez va a jugar más en esta temporada en Champions, yo creo. Oye, y pasando al último grupo, al grupo H, vi un par de memes que me causaron bastante risa, que decían que el Barcelona, acuérdate que el Barcelona en la última temporada ha quedado fuera de octavos de final, decían que tenía que jugar de blanco para que le tocara un buen grupo, y como el Barcelona ahora tiene una camiseta especial, le dio suerte, y así vemos al Barcelona enfrentado con el Porto, el Shakhtar y el Amberes. ¿Cómo ves al Barcelona? ¿Lo ves con duda? En los últimos días, Lewandowski ha hecho público su molestia de que no recibe tanto compañía en ataque. ¿Cómo ves esa advertencia que manda Lewandowski, el gran referente a su entrenador, a Xavi? Es una tarea pendiente que tiene que resolver Xavi. Y creo que tienes que aprovechar a Lewandowski. Además, el Barça no es el Bayern, no te va a generar la misma cosa que el Bayern Múnich. Sobre todo en. Bueno, al Barça le tocó quizás también un grupo abordable, pero cuando le toque el tío así de alta magnitud, te va a resolver, pero. Siento también que va a ser muy importante lo que hagan los jugadores de casa. Realmente Pedri y Gavi, Yamal, quien está jugando ahora por el extremo izquierdo, también un muchacho muy, muy talentoso que justamente puede ser titular. Muy joven también. Entonces, hay hinchas de Barcelona que se ilusionan, desde Messi que había un talento así, no lo mufen nomás. Sí, el Barça en este grupo va a robar. O sea, yo de verdad no veo por dónde quede fuera de este grupo, porque, mira, si lo hubiera tocado un grupo ese, yo lo vería. Tiene que sacar primero. Sí, primero con amplia diferencia, si sale primero por mínima diferencia, yo creo que ya hace dudar para lo que es la siguiente ronda. El Barcelona debiese ganar. El segundo lugar va a estar entre el Porto y el Shakhtar. El Shakhtar también es un equipo que siempre ahí da la pelea, pero ampliamente superior al Porto y al Barcelona en este grupo, o sea. Mira, nos decía detrás de cámara ahí nuestro productor, el Shakhtar, no sé, yo siento que los ucranianos últimamente están sacando muy buenos jugadores. Esto también que compartió el grupo, que creo que con el Real Madrid la temporada pasada. Y lo complicó también. No, si es un equipo duro, si. Obviamente, tú veis los planteles y el Barça ya por favor. Y tiene obligación también, porque ya. Salió campeón de liga, la obligación de Xavi ahora es volver a hacer que el Barça pelee a nivel continental. Pero aquí el que pelee el segundo lugar es el que más daño le haga al Barcelona. Y siempre que haga la tarea con los demás. Yo a ver al Amberes, claro. Aquí a la Amberes no le veo, de verdad, cero chance. No, pero hoy recordad que no están los equipos rusos, porque podrían perfectamente, por cómo está esta fase de grupo, perfectamente podría haberse metido el CSKA de Moscú, donde está Méndez, está ahora Víctor Dávila. Yo creo que el CSKA podría haber sido, no sé, tío, más lindo, que Estrella Roja. Exacto, sí, pues, más que Estrella Roja, no sé, más que el Young Boys, no sé. Ahí Zenit, por ahí. El Zenit también me acuerdo que iba mucho a Champions. El Zenit también va bastante seguido. Y ahora está penando. Ahora se nota su ausencia, la de los equipos
del equipo ruso. Pero esperemos que más adelante puedan estar y puedan ser partícipes de esta Champions League, porque se está quedando sin chilenos, como lo veníamos hablando, que queda solamente uno, como lo es Alexis Sánchez. Oye, Sea, ¿qué te parece si vamos a lo que nos depara el fin de semana, la participación de los chilenos antes del viaje a Chile para jugar las clasificatorias? Y vamos a partir por la Liga Española, donde mañana viernes tenemos la participación de Ben Britton, esperemos que sea desde el inicio. Juega contra el Cádiz, dan el inicio a la fecha 4 de la Liga Española, el Villarreal, que ha perdido dos partidos y ha ganado uno. ¿Cómo has visto al Villarreal en estas primeras fechas? Equipo más o menos de lo que viene mostrando en la última temporada. Claro, ahora con el CEO de Quique Setién, pero bien, mira, a rato es bien interesante ver, pero más que nada por la calidad individual que tiene el equipo. Siento que individualmente tiene mucho más de lo que está jugando. Y también una tarea a resolver del entrenador. Y el tema es cómo hacer cuajar a Ben también en este equipo. Lo va a ocupar bien, como extremo izquierdo, si debe asistir por ahí o si lo va a enseñar a jugar más dentro del área. Villarreal ya está jugando con tres delanteros, entonces se ve difícil. Sí, es verdad. Es verdad, llega con pocos minutos. De 100, estuvo una titularidad que fue la segunda fecha, cuando ganaron. La primera no jugó. La tercera fecha contra el Barcelona jugó apenas un par de minutos. Partidazo. Me hubiera gustado que Ben hubiera participado un poco más de ese partido para llegar con más rodaje, pero no fue así. Esperemos que lo pueda conseguir mañana y así llegar con un poco más de fútbol para la clasificatoria. El otro partido atractivo de este fin de semana en España, tenemos al Real Madrid contra el Getafe. Un Real Madrid que tiene varias bajas, no va a contar con Vinicius, que se lesionó. Ya se le... ¿cómo se llama? A la ya mencionadas bajas de Militao, Courtois también fuera. Pero hay jugadores que también a Chile le van a importar, como la participación de Federico Valverde, que es un gran jugador, que va a ser probablemente el titular fijo de Marcelo Bielsa para el partido con Chile. También tenemos al Betis de Manuel Pellegrini, que juega contra el Rayo Vallecano. ¿Cómo has visto al Betis en estas primeras fechas? Viene de perder ante el Athletic de Bilbao, donde partió ganando y después perdió por goleada. ¿Cómo has visto al equipo? Uy, mira, no tengo ni idea, pero siento que le falta a este equipo plantel. Impresentable que no haya ido a sacar la chiquera, más allá de que puedan tener problemas económicos, que Pellegrini puede hacer milagros todos los años. Es verdad, sí. Está quedando muy, muy corto de plantel y de jugadores competitivos. Sí, ahí yo creo que se les fueron jugadores importantes, como fue Sergio Canales, y no trajeron, o sea, trajeron a Isco, pero no venía siendo jugador determinante. Entonces, no venía con rodaje. Exacto, venía sin rodaje, entonces era más, casi como un estudio si funcionaba o no. Entonces ahí faltó un poco más de inversión en este equipo. Claro, sí. Bueno, lo mismo decía Pellegrini en una conferencia de prensa. Fue un empate sin goles con el Atlético de Madrid. Sí. La verdad, estaba rezando porque no se fuera nadie del equipo, porque te acuerdas que estaba sonando que Fekir podría irse también. Que sí. Bueno, si quieren llegar a su mejor nivel, necesitan jugadores. Él mismo venía pidiendo. Sí. Se trata de quedarme en un plantel completo, de un plantel de lujo. Que haga un esfuerzo económico quizás por reforzar algunas plazas. Puede ser que lleguen solamente jugadores libres. No van a dar bote en la Europa League. Sí, pues mañana el sorteo de la Europa League. Así que esperemos que tenga mejor suerte. Bueno, para ir terminando lo que es la Liga Española, también tenemos un gran partido el día domingo a las 1:30 de la tarde, el Atlético Madrid con el Sevilla. Gran partido, todos que vienen jugando bien, sobre todo el Atlético Madrid. Y el Barcelona visita a los Asuna, otro atractivo encuentro. Nos pasamos a otra liga, a la liga italiana, si quieres. Mira, pasemos primero a la francesa, para aprovechar de terminar con la chilena.
Aprovechar, Hay mucho chileno. Mira, preocupante, preocupa un poco lo de Maripán, porque Maripán viene siendo igual que Berizzo, lo tiene más o menos bien contemplado. ¿verdad? Montaña sí titular, pero el tema con Maripán es que jugó el debut del Mónaco, la primera fecha como titular. Después los últimos tres partidos fue suplente. Sin sumar minutos. Que perdió el Imagínate, puesto ahora con el nuevo entrenador. imagínate Sí. con Pablo Díaz ausente. Gary Medel parece ser el único estelar en esta fecha doble. Preocupante. Yo insisto con Kusevich. De hecho, viene a hacer un gol Kusevich. Está jugando bastante ahí en el fútbol brasileño. El fútbol brasileño que no está tan alejado de Francia. La diferencia es que Francia, claro, tiene obviamente su mayor figura. Sabemos que el fútbol francés suele exportar muchos jugadores. No sé si tanta diferencia, no sé si me explico, pero además porque el fútbol brasileño es el único que está ganando competencias internacionales. Sí, Mismo. Así verdad. que, no, si viene sin minutos un jugador que además tampoco ha terminado de convencer a la selección, yo no lo veo. ¿Por qué ponerlo de titular? Verdad. Comparto. Tema, mira, el Mónaco no vamos a ver si vuelve a solo minutos Maripán o si sorprende nuevamente en la titularidad. Recibe al Lens, el equipo que tú decís que puede ser sorpresa ahí en la Champions. La Champions, sí. El sábado. Vámonos al domingo. Un chileno, Gabriel Suazo, quien en el Toulouse es titular. También creo que va a ser titular también la selección chilena. Iba el Clement a las 8 de la mañana un domingo. Vamos a poner la alarma para verlo, o nos vamos a pasar directo del carrete al fútbol francés. Totalmente. Eso y el partido después que cierra, que es un clásico también, partidazo, el Lyon con el PSG. Partidazo. Lindo partido para ver. Sí, muy lindo partido. Oye, sea, para ir cambiando de liga, vamos avanzando y nos vamos a la Serie A, donde mañana viernes tiene un partidazo, el segundo partido de la fecha. Tenemos a la Roma, que podríamos encontrar el debut, si quiere, si así lo dispone José Mourinho, de Lukaku, que fue una gran teleserie donde jugaba en el Inter, seguía o sea, se iba a la Juventus, se iba al Chelsea, hasta que finalmente The Special One lo trajo. Así que un gran partido contra el Milan. Como lo mencionamos, el Milan que ha mejorado en los últimos años, ha tenido un buen comienzo también, así que va a ser un atractivo encuentro. La fecha también sigue muy dura con el partido entre Napoli y Lazio, dos equipos que están en Champions, que van a dar Lindo, mucho que lindo. hablar. Lindo partido, ese partido es a las 14:45 el día sábado. Recuerden que cambian la hora para el domingo, así que hay que estar atento a eso. También tenemos el debut, o esperemos que sea el redebut de Alexis Sánchez contra la Fiorentina a la 1:30. Y esperemos que sea el partido tienen que Alexis tome minutos para jugar por Chile, así que va a ser un partido clave. Y que esperemos que pueda ver minutos Alexis, aunque sea un poco en el segundo tiempo. También terminamos con Empoli y Juventus el día domingo y la participación de Diego Valencia en el Salernitana ante el Lecce. Así que ahí también va a estar Diego Valencia, que no fue considerado para esta nómina, pero también es importante la participación de los chilenos. Sea, te dejo a ti para terminar con esta gran liga como lo es la Premier League. Así que, ¿qué nos tiene este fin de semana? Vamos a dejar los partidos más interesantes a la gente de esta fecha 4. El Burnley a las 10 de la mañana del sábado recibe al Tottenham. Y lo del Tottenham que no permitió a Harry Kane despedirse de los compañeros. Qué feo, Ah, qué feo. impresentable, es el goleador histórico. ¿Cuántas campañas no te salvó con Harry Kane solo? Qué mal, qué mal. Un asco el club. La misma hora, otro equipo de Londres, el Chelsea, recibe al Nottingham. Bueno, obviamente ganando se puede meter también ahí en la pelea. Misma hora, el rey de Europa, el Manchester City, recibe al Fulham. Tienen dos partidos para ver. Y bueno, Obvio, mira, Fulan. este. Juega bien Fulan, me gusta cómo juega el Fulan. Si te gusta cómo juega el Fulham, estos dos equipos también juegan muy bien. El Brighton recibe al Newcastle a 2:30. Bueno, partido, el Y Brighton está jugando bien muy lindo bien. partido. De Zerbi contra Howie. De pizarra. Verdad, verdad.
Pues mira, los últimos dos, el domingo, este domingo 3 de septiembre, primero, a las 10 de la mañana, el Liverpool recibe a Aston Villa. Ojo, ojo, el Dibu, ahí. Y lo puede complicar Aston Villa. El Liverpool que... Y está... Ganarle al Newcastle el fin de semana con doblete de Darwin, otro que hasta contra Chile. Aprendió. Opa. Opa. Ojo que... Sí, verdad que... Darwin va ahora sin Suárez y sin Cavani, va a ser el referente de área y el jugador más importante en el aspecto ofensivo. Sabemos que en medio campo tienen muchos jugadores los uruguayos. En defensa a lo mejor van a estar un poco carentes de liderazgo, como Araujo está lesionado, Godín se retiró, Cuates viene jugando muy poco en Portugal. Y Josema está suspendido por lo que va a ser en el Mundial. Claro. Lo reclamamos, así que... Así y por ahí que hace daño. Además que Cuate es un jugador, yo lo he encontrado siempre lentísimo. Entonces, si le ponen jugadores rápidos, gente, no sé, Ben, Bartichotto, que son jugadores rápidos, no sé, hay que jugársela. Algo de efectivo. Pues lo que me refería es que lo complicado es que en la banca técnica ahí nos sacan un poco de diferencia. Nos saca un poco de diferencia el loco. El loco a su aprendiz. No sé qué habrá aprendido. Yo creo que aprendió mucho y se le olvidó. Se le quedó en el Celta. La cagó. Totalmente. Oye, sea, ¿hay algún partido único? ¿Hay algún partido único que me quieras avisar y recomendar a la gente que nos está viendo aquí en Twitch, en las redes sociales? Estamos bien sincronizados porque justamente me quitaste las palabras de la boca, porque el partido que cierra esta fecha de la Premier League, clásico, un clásico que se volvió clásico en los 90, en los años 2000, dos equipos que pelearon la Premier palmo a palmo, que este domingo 3 de septiembre, 12:30 horas, el Arsenal tira al Manchester United. Qué lindo partido, ¿eh? Un lindo partido de ver. Bueno, el Arsenal, si usted se la juega por el Arsenal, que gana los ganes. Su remuneración va a ser de 1.42. El empate paga 3.30. Jugoso igual. ¡Oh! ¡Qué bueno! Dice que hay un empate. Los Red Devils van a hacerle la gracia al Arsenal en Londres. ¿Ya? 3.40 va a ser su ganancia. ¡No! O sea, claro, favorito el Arsenal. En este partido. Claro, favorito. ¿Y por qué te inclinarías si tuvieras que apostaron un par de luquitas? Hay que jugarse por un resultado. Hoy, la semana pasada, la anterior me fue terrible, pues yo aposté que ganaba. Ah, a mí también, dio pena el United. Sí. Sí. Quiero ganar plata, yo le voy a apostar el empate. ¿Un empate? Ah, con todo. No, yo estoy ahorrando un poco de plata. Así que voy a ir a la segura, yo creo. Y voy porque gana el Arsenal. El Arsenal se impone en este partido, en este gran clásico que hay en Inglaterra. Así que esperemos que me dé un par de luquitas para asegurar. Porque... Oh, lindo partido. A ver, pase para que vayamos cerrando. Bueno, buenos Manchester United de Arsenal, ¿recordáis? ¿Alguno que se tenga así a la mente rápido? Ok, vale, a ver. No, lo último, o sea, es que los que más recuerdo últimamente son los que está Alexis Sánchez, ese que estuvo en el, o sea, jugaron de local, hizo un doblete hizo, con un pase de Ozil, le hizo un golazo a De Gea, ¿no? Un golazo. Uno de taco, creo, ¿no? Le hace uno de taco y después uno de afuera. Sí, uno de taco y después se saca de izquierda a derecha, un golazo, ¿no? Ahí Alexis Sánchez, que se debería haber quedado, hubiera sido leyendo de ese equipo. Pero no lo quiso así. Era increíble, ¿verdad? Sí. Técnico que se hacían en esa época, tú que lo veis mucho. Y a golear, no sé, por repente un club grande del Big Six, y al partido siguiente perdía con el colista, ¿no? Era increíble ese equipo. Verdad. Sí. Falta mucho para repetir que sean como los invencibles. Oye, porque este partido es, como es partido único, es experto, así que... Porque con experto... Y vaya a jugar nomás, hágale caso a Nico, o hágame caso a mí si quiere ganar platita con el empate. Así que eso.
Bueno, o sea, damos por finalizado este gran capítulo y también dejarlos invitados a la gente que nos acompañen en la próxima semana, donde estaremos ya en formato de clasificatorias. Y ¿te parece si armamos nuestro equipo ideal de la selección? También dejar invitado a nuestro editor que nos mande su formación y así la comentamos y hacemos un gran análisis y una gran previa para lo que es el inicio de las clasificatorias. Sí, démosle. Así que la gente conéctese el próximo miércoles. Vamos a estar a esta misma hora más o menos. Anticipando lo que va a Sí. ser el debut de Chile. Tres vamos a tener nuestro equipo. Sí, así que Usted ahí también vamos a estar avisando. tiene su equipo. Ahí va, sí, vamos a estar avisando en las redes sociales para a qué hora vamos a hacer el programa y ahí para que haya más participación y podamos comentar lo que es el debut de Chile en estas clasificatorias. Así que eso, los dejamos cordialmente invitados y espero que hayan disfrutado el capítulo número 31 de ZDP. Así que un abrazo, nos estamos viendo, sea. Así que Chau. un abrazo. Chao a todos.